Muy buenas chicos, estamos aquí de nuevo en un video de este su canal Acuariofilia bs2.0. La saluda como siempre Isaac Murillo diciéndoles igualmente como siempre que tengan un excelente fin de semana. El día de hoy vamos a responder algunas dudas sobre el gambario. Como saben va excelente la verdad. Aquí enfocando en las hojitas y en en la copa caroliniana. Vamos a ver, ya saben, como siempre, la cámara no le gusta enfocar. Y bueno, aquí como vemos ya la, la nubia. Perfecto. Muy bien, algunas dudas que vamos a responder hoy es... Eh, de hecho las hizo un compañero en un grupo de Whatsapp El grupo de Whatsapp de Acuarifilia Básica En el cual me preguntó... Eh, bueno, algunas dudillas sobre el gambario eh, Si, sí, eh, el gambario es completamente auto, autosustentable UTI eh, no he utilizado nada nunca de abono Nunca he utilizado abono en este en este gambario en el acuario eh, El método de filtración de alguna forma es las plantas Las plantas este, son el, el el medio de filtración que yo utilizo pues eh, la pulga, que en este caso es la variedad moina. La variedad moina de, de pulga. Aquí enfoco más uno un poco hacia adentro para ver cómo es aquí está el, el caracolito. Y pues en este caso los caracoles que también de hecho pues en este caso Util... eh, voy a dejar un poco la cámara. Mientras trata de enfocar la cámara hacia el fondo para rellenar un poco la pecera. Eh, mientras tanto, sí es completamente sustentable. De hecho, tengo mucho tiempo que no voy a enfocar un poco de este lado. De igual manera, a ver si ven por ahí la, la gamba. No he hecho cambios de agua en meses, prácticamente. A excepción del único cambio de agua fue aquella vez de la, del accidente que tuvimos en el acuario, que pues práctico, lamentablemente muchas de las gambas murieron. Pero pues fuera de eso está todo perfecto. No han nacido gambas lamentablemente ya, pues debido a que no, no he conseguido hembras. Por distintas razones. El fin de este proyecto es... Ver qué tan autosustentable puede volverse un acuario. Vamos aquí ya un poco rellenado. No lo relleno hasta el, hasta arriba. Aunque bien podría hacerlo. Pero pues no lo, no lo hago en este caso. Vamos a ver si... Si enfoca un poco aquí las... El caracol, vamos a darle, a darle un seguimiento. Bueno, eh, y pues en este caso tengo un foca ahorrador, lo que tengo aquí utilizando. Como ven, ya saben, la lenteja, como siempre, no puede faltar, pero no, no he utilizado filtros eh, prácticamente como os dije autosustentable los caracoles comiéndose pues los desperdicios que puedan soltar las gambas y la pues lo que es la moina los que juntamente también con los caracoles pues se consumen en alga por lo cual no tiene alga puede parecer en el, el video a lo mejor que tal vez lo tenga pero no el acuario es completamente limpio de cualquier tipo de alga así que no tiene absolutamente nada eh, así es que, pues todo perfecto. Y pues, una pequeña sorpresita: de que estamos viendo que aquí hay en movimiento un bebé de caracol. Elena es de hecho, esto que vemos aquí. Y de hecho es el acuario en el que también hay una gamba. Que no tengo ni la más remota idea de por qué terminó aquí. De hecho la, el caracol se vino juntamente con las plantas estas que puse aquí. No las quería tirar. Y pues las vine a traer. De hecho, como ven ya. Ya está sacaron raíces y todo. Y bueno, esas. Son algunas dudas. Que hicieron en el grupo, como les comentaba, de WhatsApp respecto al, al gambario, el acuario autosustentable. De igual manera, recuerden chicos, cualquier eh, nuevo video que les gustaría tener aquí en el canal, no olviden eh, dejármelo aquí abajo en la caja de los comentarios, dejando su like, compártanlo y los invito a suscribirse, ya estamos sobre... Más casi llegando a los 60 suscriptores espero que puedan, pronto ya podamos llegar a los primeros 100 y pues luego eh, si Dios lo permite podamos llegar a los 500 y a los 1000 y pues se han dado caso más de eso ¿no? bueno entonces en este caso es todo por el video espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego